tell me how you feel. 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 I feel like the grass is green, and everything I do is unseen. But I know that's just in my mind. I know everything is just in my mind. Ay, mire esta, una carta del Museo de Arte Moderna en la ciudad de Nueva York. Frida, ven acá. Eso es importante. Ay, vengo, vengo. ¿Qué tal? Mire esto. Me han ofrecido un trabajo de Ciudad de Nueva York, el Museo de Arte Moderno. ¿Quién está de? Wow. Yo pensé que solo quería decir, esto es maravilloso. ¿Pero qué significa eso? Pero creo que las oportunidades para mí, para ti, para nosotros. No estoy tan seguro de esta. A mí me encanta mi hogar. Amo a mi México. Debemos ir a Ciudad de Nueva York. Debemos ir a Ciudad de Nueva York. Sé que lamentaré esto, pero bien, mi amor. Ay, sí. Ay, sí, te amo. ¡Adiós! ¡Ay, caca! ¡Olvide! ¡Odio aviones! ¡Lejate, nena! ¡Ah, no! ¡Mira a estas personas! Están en vidas. ¡Mira a estas personas tan ricas! ¡Mira a estas personas tan arrogantes! ¡Mira a estas chicas muy bien! ¡Dios mío! Esa es todo lo que te interesa. Bienvenidos. Ay, como gran, por fin estamos aquí. Sí, como gran, estamos rodeados de los amantes. No te preocupes, cariño. Voy a terminar y vamos a volver. Podría disfrutar. Sí. Esto va a ser genial. Estas personas son tan increíbles. Van a amar esto. Las desencargadas en esta ciudad amarán estos. Como alguien puede disfrutar de la vida aquí. Me amarán. Ok, bueno, ok, bueno. Sí, sí, lo faccio la stessa. Wow, muy bien, muy bien. Ah.
Ok, bueno. Ay, Dios mío. Oh. Sí. Sí, me libera. Ay. Work that into me. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Hola, soy Diego. Señor Rockefeller, es un placer. ¿Yo? Ay, sería un honor. Diego! Sí. Alvense, Valdexe. ¿Cómo fue el doctor? Ah, él me ayudó con el dolor. El mire, Dios, ¿qué hace? Esto está bien, así. Señor Nelson Rockefeller me ofreció para pintar el mural en su centro. ¡Ay! ¡Es ideal! Por cierto, estoy embarazada. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's pain you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Diego! 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 Frida! Lo vine! ¿Qué pasa? Vine! Bien. Ah. Tenemos que ir al hospital. Vamos, querida. Oh, my little,
amor, pasaremos por esto. Hola. Deseo que Frida estuviera todavía aquí. Chicas norteamericanas pueden ser demasiado a veces. Ay, ahora es maravilloso. ¡Ah! ¡Qué horrible! No se preocupes, padre. Arreglaré esto. ¡Oh! ¡Señor Rockefeller! ¡Señor Rivera está aquí! ¡Déjalo entrar! Sí. This chocolate is awful. ¿Señor Rockefeller, quería hablar conmigo? Sí. Verás, yo tengo un problema con su moral. El que es en mi pared. Hay esta una cualidad pequeña sobre lo que no me gusta. Bueno, le mostré un boqueto del mural y a pobre. Sí, sé que he aprobado su boceto. Sin embargo, esta cualidad no estaba en el boceto que tú me mostraste. Pones un retrato de Vladimir Lenin en el mural que pintaste en mi pared. ¿Sabes cómo mi padre reaccionó a esto? ¿Sabes cómo los medios de comunicación reaccionaron ante esto? ¿Qué estás tratando de hacer? Yo no hice el retrato hecho a sí mismo. Además, te hablé mis puntos de vista sobre el comunismo hasta de que me contrató y deberías haber sabido acerca de esto. ¡No importa! Tú pintaste el retrato. Yo te pido, por favor, retire el retrato. No quiero estar involucrado en esta controversia de un hombre a otro. Eliminarlo. Veré qué puedo hacer. No sé lo que debo hacer. No sé si debo complacer a mi patrón o proteger mis creencias e ideales. ¡Diego! ¡Frida! ¡Has vuelto! ¡Esto es fantástico! ¡Necesita ayuda! ¿Qué es? ¿Ves esto? ¡Este hombre! ¿Lenin? ¡Sí, Lenin! Rockefeller quiere que yo le elimine. ¿Es tu moral?
¿Por qué? Las políticas. No, no lo hagas. Es tu mural. Es tu trabajo. Es tu sangre. Tu sudor y tus lágrimas. Recuerda, tu existo decide en despertar las pasiones y los ideales de la gente. No la obra terminada. Sí, pero es su pared. Pero he decidido, no voy a arruinar mi mural para satisfacer las demandas de mi patrón. No me voy a comprometer mi visión comunista de la obra. Debo estar por mis creencias. Esta es la mejor decisión. Finalmente, he terminado. Señor Rivera, te di la oportunidad de enmendar tu error. Señor Rockefeller, gracias por la oportunidad de trabajar para usted, pero no comprometer mi visión. Es una pena. Planeaba grandes cosas para ti, para esperarte con su pago, hombres. That's what Paul's vision was word for word from the movie. It's a revolution. It's a revolution. It's a revolution. No puedo soportar esto más. ¿Qué pasa? Me rompieron la pared. Los monstruos eran tan ignorantes. Interrupción mi visión. Interrupción mi trabajo. ¿Qué clase de tontos interrumpe el trabajo de otros? Oh, lo sé, qué idiotas. No podemos seguir aquí. No hay nada para mí. ¿Estás diciendo? Sí. Es el tiempo de volver a casa. In lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tots picking it up. Let's go. I need my jacket. Sí, como ven, estamos rodeados de gallos gargantes. Is that it? No, you were supposed to say the next thing. Dude, oh, there's another pig. Bueno, le mostré el un. What the heck? Sí. Señor Rivera. Ay, okay. Okay. Why'd you open it now? Hi, Mom. How are you? I'm gonna be sick.